Hola 7 Televisión Internacional presenta Salud y vida en abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades. A través de una alimentación saludable. Hola 7 Internacional sanando, educando y reconciliando. Que nos están viendo a través del de canal OLAN 7 Internacional y aquellos que nos están escuchando también a través de la radio internacional, radio por internet OLAN 7 Internacional. Usted puede bajar su aplicación a través de Google Play en OLAN. 7 y usted baja Google Play o 7 y ahí se le instala en su teléfono su aplicación de esta radio internacional. Así que hoy estamos aquí con ustedes. Eh, ya saben que su programa Salud y Vida en Abundancia les da la bienvenida el primer programa del año, doctora Silva. ¿Qué le parece? El primer programa del año. Bendiciones, ¿no, doctora? Un buen inicio, ¿verdad? Con un buen programa. Y el tema de hoy que va a estar muy bueno, muy bueno. Creo que este programa que ya va sobre los cuatro años de escucharse en radio local y ahora que ya tenemos un poco más de un año de estar en el canal, eh, les da la bienvenida al 2018. Un abrazo a todas las personas que nos están viendo, a las personas que nos están escuchando también. Eh, tal vez producción nos pasa que si ya nos están escuchando a través de la radio local. Saludos enviamos a los hermanos de Alhambra. Ya estamos en vivo en la radio local. Ok, ya estamos en la radio local. Ya estamos doctora. en la radio local. Bueno, eh, continuamos enviando saludos a los hermanos de Alhambra en California, a los hermanos de la Iglesia de Alhambra. Eh, saludos al doctor Alfaro Manfield y su esposa. Hasta Canadá enviamos saludos muy cariñosos a Lubi González, la queremos mucho. También le enviamos saludos a su hermana Isolina aquí en la ciudad de Managua. Enviamos saludos también a la familia Rodríguez Lara, fieles oyentes de este programa. A la familia Silva Ruiz, en especial a doña Angélica. Sí, eh, Ruiz, que no se pierde ni uno solo de estos programas. A y, la, la familia. y a la familia a, a, Núñez. A la familia Núñez, a eso iba ahorita. Yohani Núñez, <coughs> sabemos que está escuchando este programa, le mandamos muchos saludos y esperamos que ponga en práctica, ¿verdad? Todos los consejos que vamos a dar hoy. ¿El día de hoy? El día de hoy. Creo que sí. Yo creo que, yo creo que el hermano sí va a poner en práctica esos consejos. Él todo lo pone en práctica. Un saludo también aquí en, en Diriamba a nuestro hermano Jonathan. Así que se reporte Jonathan y le quiero hacer una pregunta a Jonathan. A Jonathan. Que, que ya tuvimos el gusto de conocer a Jonathan sí. este sábado, ¿verdad? Domingo, lo este conocimos. Domingo, perdón. A Jonathan, que si revisó el, 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 los textos que le mandé. Acuérdense que tenemos que leer los textos con el Espíritu del Señor. El Señor nos va guiando donde nosotros debemos de escudriñar las escrituras para que podamos tener las respuestas correctas. Las respuestas no las da un ser humano, las da Dios. Así es que saludos a Jonathan también y a toda la gente de allá de la conquista, doctora, de Santa a Teresa. Hermano Pedro César. Al hermano Pedro César, a Elena Mojosa, y a todas esas personas preciosas de ahí, del Nance. A todos ellos les enviamos un caluroso saludo. A mí aquí a todos los hermanos del Rosario, nuestro hermano Eric, que ahí que siempre escucha este programa, y a los hermanos de ahí de La Paz, Santa Teresa. Eh, y también queremos recordarles que en Ginotepe también tenemos unos fieles oyentes. Enviamos saludos a nuestra hermanita Naín. Naín Rivas. Un saludo, Naín. Siga socializando el sitio para que mucha gente lo mire. Y al hermano Eric de Panamá también. Ah, nuestro hermano Eric, que pronto, pronto va a estar aquí con nosotros Ajá. nuestro hermano Eric. Esperemos que el Señor lo traiga. Y a las dos hermanitas que estuvieron aquí también. Ah, sí. A Diuelis y... y Alice. Y Alice. Saludos hasta Panamá, a esas hermanas que, que nos están viendo también. Y queremos enviar saludos hasta. Eh, Miami, a nuestros hermanitos que nos miran ahí, a la doctora García, a su esposo, y a Flor, y a otros hermanos que nos miran ahí en Miami. Así que un caluroso saludo para todos ellos. Hoy, doctora, tenemos un programa muy interesante. Es el programa de... Vamos a hablar acerca de El Limón. ¿Qué le parece, doctora? Excelente, excelente, porque una el fruta, es una fruta que me encanta. Y es una fruta que no debe de fallar en toda comida, pienso yo. Así la es la que le termina de dar el punto final a, a los alimentos. Ajá, exactamente. Así y, lo, que, y lo bonito de esta fruta es que se encuentra, yo pienso que se encuentra por todos lados. Así es, en todas partes. Hay, fa hay facilidad para conseguirla. Ok, hay muchas formas de, de preparar el limón y creo que. Hoy vamos a hablar acerca de eso, doctora. Y tengo, eh, tengo curiosidad de saber el origen del limón. De que ok, te, ya vamos a ver el origen del de limón, viene, de dónde viene el limón. De dónde vino esa bendición tan grande. Eh, doctora, nos puede iniciar el año de su programa Salud y Vida en Abundancia con, un, con una oración al claro. Señor. Acuérdese de las personas que oramos, esas personas que el Señor ha hecho el milagro de estar bien, porque el Señor hace el milagro, vamos a, a contactarnos con una persona también que vamos a ver si está, Félix Rubén, uh -huh. ese jovencito, ese niño que, que pensamos que está bien, ¿no? Así es que, puede iniciar. Bueno, les invito a que inclinemos el rostro, vamos a orar. Buen Señor que moras en los cielos, en esta hora te queremos dar gracias en primer lugar porque nos diste un año más y nos das la oportunidad de empezar otro año nuevo, confiados en que tú vas a ser nuestra roca de protección, en que tú vas a ser Señor el que va a proveer todo lo que vamos a necesitar durante todo este año que empieza. Ayúdanos a confiar en ti, aumenta nuestra fe. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente dirigiendo este programa. Sabemos que solamente somos instrumentos en tus manos y que este es un programa, Señor, dirigido por tu Santo Espíritu. Para proveer de conocimiento a tus hijos para que puedan cuidar su cuerpo y de esa manera poder tener buen discernimiento, porque tu palabra dice que tú quieres que seamos prosperados en todo, tanto en salud como espiritualmente, y para poder tener una buena espiritualidad tenemos que tener buena salud porque este cuerpo señor es templo de tu santo espíritu y todos estamos tenemos la obligación de cuidarlo te suplico por todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy que sean muchas las bendiciones derramadas sobre cada uno de ellos y de sus familiares que puedan tener eh, el corazón y la mente abierta para recibir todo el conocimiento que va a tocarse hoy en este tema, para que ellos puedan, Señor, eh, encontrar lo maravilloso que está escondido detrás de cada fruta, de cada... Eh, semilla detrás de cada alimentación natural que tú nos has dejado. Te suplicamos también por los enfermos, por Félix Rubén. Yo no lo conozco, Señor, pero tú sí lo conoces porque obra de tus manos ese bebé, esa criaturita que está enferma, muy enferma. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Tú que has hecho y sigue haciendo tantas obras maravillosas, tú puedes hacer maravillas en esa criatura. Igual te pido por César Rodríguez Olorzano que tú termines de restablecer completamente su salud. También te pido por Kevin, por Reina Valle. Y por tantas personas que suplican oración Señor pero que en este momento se me escapan sus nombres pero a ti no mi buen Dios porque son tus hijos y son obra de tus manos quédate pues con nosotros que este que este programa que va a ser realizado hoy sea para tu honra y tu gloria todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias doctora por esa oración. Gracias porque hay mucha gente. Yo quiero pedir especialmente por la hermana Marisol Longoria, que ella pues es una persona que nos mira, que como todos nosotros tiene problemas igual, no. pedimos por ella también por mucha gente que está con problemas actualmente nosotros vamos a ver hoy lo del limón doctora pero usted nos iba a hablar algo de la sí, palabra sí quiero leer un versículo que lo leímos leemos muy muy seguido aquí pero es un versículo precioso que es bueno que lo aprendamos de memoria si es posible y que no se nos olvide que lo atesoremos en el en en, en cada una de nuestras neuronas y lo encontramos en la tercera carta del apóstol Juan, el versículo capítulo 1 y el versículo 2. En estas tres líneas se concentra todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nos dice, amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Dios quiere que estemos bien en todos los aspectos, doctor Rodríguez. Gracias, doctora. En todos los aspectos. La doctora vino muy alegre el día de hoy. Anda bien sonriente. Yo creo que hoy le fue bien el día. Es que anda enferma, por eso anda sonriente. Y entonces dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Por todo. Dice, como está enferma, le está dando gracias a Dios con una sonrisa. El limón... Eh, ¿Quién no ha tenido un plato de limón en su casa? Yo creo, creo que, que una nadie. Una todos. tapa de limón. Yo creo que todos hemos para tenido. La sopita, para la sopita, para todo. el consomé, para, para el fresquito, para, para todo. el juguito, para la ensalada, para lo que vayamos a hacer, doctora, ahí está el siempre italiano. el limón. El limón es un árbol de fruta perenne que suele ser cultivado en zonas cálidas. Esta fruta puede llegar a alcanzar el árbol hasta 4 metros. Contiene hojas verdosas que miden entre 5 y 10 árboles. Los árboles, ¿verdad?, pueden llegar a, a, a tener hasta 5 y 10 metros de largo. La historia de este árbol, no se sabe, ¿verdad? Ciencia cierta, doctora. El inicio del limón. Sin embargo, la primera aparición de este fruto. En algún escrito detallaba que los primeros cultivos sucedieron en Génova, Italia. Pero para el siglo XV esta planta llegó a ser utilizada para la arte culinaria, donde les daban bastante importancia y aprovechaban todos sus nutrientes. Los origen, griegos de, solían de usar italiano, los limones. Entonces. No, esa es la historia. Los griegos solían usar la, los limones como aromatizante. Eh, en el caso de América se utilizó esta planta medicinalmente y de modo ornamental. Este fruto llegó a tomar importancia cuando en el siglo XVIII los marineros lo usaban para combatir el escarbuto. Ya, es una enfermedad por falta de vitamina C. Se cree, doctora, que su origen, se cree que su origen fue en el sureste asiático. Hace más de 2.500 años inició el cultivo de limón en Asia. De acuerdo a investigaciones arqueológicas, existe la posibilidad de que China haya sido el país de origen de estos frutos, en donde se considera el fruto de limón como símbolo, doctora, de la felicidad y la armonía. Así consideran el limón. Fue recorrer sí, gran parte del continente asiático a partir del siglo X. Los árabes fueron los, los que iniciaron la difusión por la cuenca mediterránea, desde donde se expandió a distintos países alrededor del mundo. A pesar de que sea cultivado en varios países, esta planta es principalmente plantada y producida por México. Luego le sigue España, que son los países que exportan más limones. <coughs> Italia y Grecia también exportan también este producto. El nombre científico, doctora, de limón se le conoce como citrus limonía. Estados Unidos lo logró introducir esta fruta en el siglo XIX, pero ya obtuvo una semilla modificada. ¿Cuáles son los nombres comunes que se le dan al limón? Eso depende del país. Así es que. Pueden variar el nombre de limón, entre los nombres más comunes se encuentran limón paraguayo, limón mandarina, limón de cantón, limón rugoso, limón rapur, limón cravo, limón ime, mandarina ácea, limela, entre otros nombres. Existen muchas variedades de este limón entre las diferentes regiones del mundo. A pesar de ser diferentes físicamente, no se diferencian propiedades antisépticas bactericida, sobre todo la vitamina C, ya que eh, y elementos como magnesio, calcio, potasio, fósforo, hierro, zinc, sí, todos tienen lo mismo. Hay unas variedades como limón fino, que es esférico de cáscara ligera y pulpa jugosa, el berna, que tiene un tamaño grande, pulpa tierna y jugo con ligera acidez, el eurek con grosor medio, poca semilla y zumo con acidez, el Lisbon, el Primo Fiori, que tiene forma redondeada, corteza fina, pulpa jugosa y poca semilla, el Fenminello, de tamaño medio y zumo menor que otras variedades, el Génova, cultivado en América del Sur, con piel lisa y pulpa rugosa y el Meyer, que es un híbrido del mandarino y naranjo. Así es que ¿Qué propiedades, doctora, no tiene este limón? Este Eso los limones que nos hable son. De las propiedades. Tiene una limón. propiedad increíble este producto. Solo imagínense que lo puede usar hasta como desobrante. Desobrante. Maravilloso. ¿Qué desodorante usa usted, doctora? Limón. Limón. La doctora usa <laughs> limón de desobrante. Así que. <laughs> El y limón. Es, y, no, es y efectivísimo. Es efectivo. Efectivísimo. Y, 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 Aclara las axilas. Las pone blanquitas. Blanquitas, blanquitas y, y protege las 24 Pero horas. Pero no vayan a agarrar, cortar el limón y hacerse así porque… Frotarse, si, no, 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 no. Van a quedar sin piel. <laughs> Agarren una gotita de limón, se la aplican en los deditos y se la frotan. Poquito es verdad, doctora? poquito no se necesita mucho, no, no se necesita aparte mucho. de eso la doctora no suda mucho, pues pero le ayuda bastante eso, pero también aquellos que transpiran mucho no necesitan aplicarse otra cosa, doctora, es un antitranspirante increíble, yo creo que es el mejor que hay, doctora. Pero yo pienso que eso funciona, bueno, corríjame, funciona en personas que son vegetarianas. Sí, creo que sí. Funciona doctora. en personas, para que lo escuchen bien, no, en pero personas, en otras personas también, que son vegetarianas también. Yo pienso que se deben de echar un poquito más. Que prueben. Porque sí, yo creo que sí, que se apliquen un poquito más. Eh, el problema es que cuando nos volvemos veganos, que no comemos nada de origen animal, casi no transpiramos ese sudor, doctora. Sí. O sea, bueno, yo les voy a confesar aquí. Ahí me disculpan, no uso desobrante ya. Yo antes usaba limón, ahora ni eso uso. Pero cuando uno se vuelve vegano, ya no usa desobrante. Ya, ya, ya no, no es no, necesario. Ya no necesita uno eso. Ok, estamos en la radio. Bueno, yo por la costumbre. Ah, Jonathan. Bien, Jonathan. Un saludo a Jonathan. Está bien, Jonathan, gracias por estar. Jonathan es uno de los que monitoriza la radio, está. Es un termómetro Excelente, de la radio. Jonathan. Ayuda. Jonathan, reportate, revisaste los versículos que te mandé. Se las propiedades. El limón es rico en vitamina C y esto se debe a su contenido en el ácido ascórbico. Este ácido orgánico contiene sales de sodio, potasio y calcio y funciona como antioxidante. Ya habíamos mencionado anteriormente, fue utilizado por años como método eficaz ante la aparición de la deficiencia de vitamina C, que es el escorbuto. Posee flavonoide, además de la vitamina C, el limón contiene flavonoides, que son pigmentos vegetales no nitrogenados, los cuales tienen propiedades antioxidantes, doctora. O sea, nosotros producimos independientemente del tipo de alimentación que ingeramos. Nosotros somos como un vehículo. Agregamos combustible, no importa de qué tipo de combustible, si es, dice un combustible con, con alto no sé qué, alto contenido de no sé qué cosa, si nosotros agregamos ese tipo de combustible o agregamos un combustible malo el cuerpo siempre va a producir radicales, libre. radicales libres. El cuerpo siempre va a liberar producto de la combustión de la energía que nosotros ingerimos a través de alimentos. El cuerpo para producir ATP, energía ya que va a utilizar cada célula, el cuerpo elimina productos tóxicos de esa combustión y que son radicales libres. Pero los radicales libres, doctora, pueden ser... Inactivados por los flavonoides. Los flavonoides son ideales contra los problemas de vía circulatoria. O sea, vamos a tener una mejor circulación de la sangre. Por, lo, por ende, vamos a tener una mejor salud y una mejor eh, oxigenación de nuestro cuerpo. Entonces, los flavonoides presentes ¿ya? en el limón además de la vitamina C, que es un potente antioxidante, doctor, la vitamina C. Entonces, es un potente antioxidante limón, eh, entre los cuales se encuentran los antioxidantes que tiene el limón son los siguientes. La rutina, que tiene gran capacidad para combatir alergias e infecciones. Esperidina, ideal para el tratamiento de hemorroides o varices. La luteína tiene luteína que tiene como función principal la de proteger a las plantas de los rayos ultravioleta del sol y el betacaroteno que son componentes antioxidantes contra la aparición de cáncer de boca, de estómago y pulmón. ¿Qué le parece, doctor? Esas son Excelente. las propiedades antioxidantes. <coughs> También el limón. Sirve para aquellas personas que tienen problemas de la vista, que se puede ocasionar por la edad. De la mano con la vitamina C, también permite el mantenimiento de las arterias al conseguir su buena elasticidad. O sea, cuando la arteria se llena de sangre, la vitamina C le ayuda a hacer eso. Cuando comemos este fruto, cuando nosotros comemos este fruto evitará tener hipertensión, evitará tener problemas de coagulación, hemorroides y mala circulación. Esto es lo que a nosotros nos afecta en la mayoría de las enfermedades crónicas como el infarto, porque se producen trombos y es lo que nos va a dar infarto o el stroke o derrame o accidente cerebrovascular, que es lo que a nosotros nos afecta tanto, doctora. Por eso es que el limón es tan fundamental en nuestra dieta que usted tiene que consumir, consumir todos los días, doctora, un poquito de limón. ¿Qué le parece, doctora? Excelente. Eh, lo ideal es consumir un vasito de agua tibia. Eso, Con limón. Eso creo que lo vamos a ver ayuna, de último. Todos los, todos los beneficios que provoca un, un vasito de un jugo agua. de limón en un vaso de agua tibia. Todos los beneficios. Ok, el limón despierta el apetito. También ayuda a estimular el limón, también ayuda a estimular la producción de la saliva, donde ayudará a despertar el apetito y mejorar la digestión. Entonces nosotros cuando echamos limoncito a la boca doctora se nos viene una gran cantidad de producción de saliva. Con solo pensar a uno se le viene un poco de saliva. El limón también, para qué nos sirve, nos ayuda a adelgazar. este fruto contiene estimulantes metabólicos y fibras que colaboran con la reducción de peso. En estos casos, es donde el limón ayuda a tratar con enfermedades metabólicas donde puede ocasionar una diabetes tipo 1 o tipo 2. Si usted adelgaza, usted no va a tener diabetes tipo 1 ni tipo 2, doctora. Yo creo que la doctora nunca va a padecer de ese problema. Nunca pasó de las 102, 105 libras. Ayuda a limpiar, el limón es efectivo para todo tipo de uso, ya sea medicinales como prácticos. El jugo de limón sirve para quitar manchas de óxido, tinta y moho. Eh, alivia los resfríos. Agiliza también la cicatrización de las heridas. Por la vitamina C. Por la vitamina C. Por el contenido de vitamina C. En el caso, ¿verdad?, de salud, los resfríos, es bueno para aliviar resfríos y dolores de garganta. Así es que el jugo de limón puede ir acompañado de miel de abeja para que pueda surgir un mejor efecto limpia nuestro organismo el agua tibia con limón puede ayudar a limpiar el organismo según experto de la guía de alimentos alcalino ácido aseguran que si una persona regula los niveles de acidez en el cuerpo puede restablecer su ph además sirve para quemar grasas y adelgazar ya que el jugo de limón al ser absorbido inicia en el organismo un proceso de Desintoxicación, ¿qué le parece, doctora? Excelente. Aquellas, pienso que aquellas personas que les gusta tomar café o que les gusta tomar, qué sé yo, el té negro, que es nocivo, pueden cambiar estos hábitos con jugo de limón, con un jugo de limón, con agua tibia, como un té, con agua tibia, se como lo pueden té, tomar como un té todos los días. Y, le, y lo ideal, doctora, ¿sabe qué? En ayuna En ayuna es lo ideal. Es así. lo ideal. Alivia la migraña también el limón te puede ayudar para la migraña. Hay muchos estudios o diversos estudios donde dicen que el limón puede aliviar la migraña. Para ello se usa la cáscara de esta planta y este. Algunos dicen que tienen que ser hervida, otros estudios te dicen que no, pero te puede aliviar la migraña. Para poner la migraña, para que te ayuden la migraña, doctora, usted sabe que hay gente que le ponen cosas aquí. Usted puede agarrar también el limón, coser la cáscara de limón y ponérsela en un trapito en la frente para que le ayude la migraña también. Ahora, la cáscara de limón. ¿Qué nos puede decir? Ahorita que habla de cáscara de limón, ¿qué nos puede decir del, del limón que lo echan a congelar en el freezer? A eso vamos. Y luego lo licúan. A eso vamos. No, es que el limón, usted puede agarrar raya, el limón perdón. congelado y usted lo raya. Porque la cáscara de limón tiene 10 veces más vitamina C que el jugo. Maravilloso. O sea, con, tiene un gran contenido de vitamina C hasta 10 veces más que el jugo. Así es que usted puede poner a congelar su limón. Y después lo raya con todo y cáscara. Con todo y cáscara y se lo echa a la comida y se lo come. Eso le va a ayudar porque usted va a tener más vitamina C y va a aprovechar la cáscara. Ok, también el limón es útil para las encías, aquellas encías que sangran fácilmente. Y se debe cortar estos frutos por la mitad y retirar la cáscara. De la misma manera, la cáscara tiene que enrollarla. En el dedo de INSI y frotarla por toda la parte de los dientes. Por varios días se puede hacer este procedimiento y se verán que los resultados son buenos. Porque la vitamina C tiene que ver en muchos de esos beneficios. Muchas investigaciones han determinado que el limón es mucho más que una fruta nutritiva. El poder curativo del limón, tenemos una pregunta, vamos a ver. Doctora. En lo que contesto la pregunta, dice nuestro amigo Jonathan, ¿qué tan cierto es, dicen que es bueno echarse una gota de limón en el ojo, ¿es verdad o no, de no, Jonathan? Ay, no. Creo que no, Jonathan, eso no, no es bueno. Si sí, la miel, si está estéril la miel de abeja, sí puedes usarla, pero limón así, creo que no. El pH es muy ácido y te puede provocar alguna úlcera, así es que mejor no. Aquellos que eh, consumen este fruto también están con menos riesgo de padecer cáncer de páncreas, doctora. Puede servir de eliminar el colesterol malo que obstruye la libre circulación de la sangre en los vasos sanguíneos. Esas son investigaciones, doctora. Dígame, doctora. Eh, otro de las propiedades del limón, de los efectos del limón, es eh, en aquellas personas que padecen estreñimiento que es un, un, un padecimiento muy frecuente el tomar el limón entero licuado es efectivísimo así es para eh, facilitar hacer para las el estreñimiento para el estreñimiento es efectivísimo alguien me preguntó hoy para aquellas personas que padecen de estreñimiento tomar el limón licuado con todo y cáscara es efectivísimo efectivísimo Ok. Eso se puede hacer, doctora, de una sola vez. O sea, usted agarra y licúa el limón con todo y la semilla. Y con todo Cácara y semilla. y, semilla es que, es y que, es todo. El, es el limón Te completo. Te agarra y parte el limón y Partes lo mete en la licuadora en cuatro, y lo licúa todito. todo y semilla. Y después que lo licúa, lo cuela. Y ahí sí se lo puede tomar. Así es. Entonces, el limón tiene muchos efectos. Hay diversos estudios que afirman que el aceite esencial de esta planta es rico en vitamina C, pero también que contiene sustancias calmantes de dolor, como cuáles? Isopulegol, alfa pineno, alfa vergamoteno, citral, limoneno y sabeneno. No importa cómo sean los nombres, lo que a nosotros nos interesa es que... Tiene esas sustancias que nos pueden calmar el dolor. Eh, hay muchas personas que a veces, cuando uno les dice que coman limón, que ingieran limón, vienen y agarran el montón de limón. Y eso no es bueno. Hay que tener y moderación. Volvemos también con la temperancia. Porque suele provocar dolor a aquellas personas que no están acostumbradas a tener. Eh, puede provocar a lo que le estábamos diciendo a, a Jonathan: irritación en los ojos, sensibilidad en la piel y dolor de estómago. Eh, así que no hay que consumirlo con, con, con tanto, ya, con tanta, doctora, con tanto. O sea, hay que tener temperancia. temperancia no, ser exagerado. no podemos decir que nosotros vamos a consumir. Este, este producto tan fácilmente, así como ya lo podemos hacer y, y, y consumamos porque es bueno y podemos consumir la cantidad que nosotros consideremos necesaria. No, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo les quería comentar, doctora, una que es para... Uno que es para, para que nosotros tengamos, doctora, eh, esa capacidad de, de, de tener limones, porque los limones tienen muchos beneficios para la salud, desde los siglos por los siglos. Los dos mayores son su fuerte poder antibacteriano y antiviral, y por eso lo recetamos en los catarros y en la gripe, y su poder de estimulación inmunológica. Ya hablamos de que nos ayuda para la pérdida de peso, para la digestión y que es depurativa, como decía la doctora, que nos ayuda a hacer que nosotros podamos despecar suave si tenemos problemas de estreñimiento. Los beneficios de beber agua tibia de limón cada mañana en ayuno. La naturaleza alcalina de la vitamina C nos ayuda a mantener una piel sana y radiante, y también nos elimina de nuestro organismo, de nuestra cara, las bacterias que nos afectan para que nosotros tengamos ese acné infectado. No sé, eso, ese acné que a veces necesitamos crema, crema, y, y gastamos mucho dinero. Ya sabemos que contiene ácido cítrico, calcio, magnesio, vitamina C, bioflavonoides, pectina, limoneno, que promueven la inmunidad y combaten la infección. ¿Cómo nosotros tenemos que consumir el limón? Con agua tibia es lo ideal en ayuno, pero para qué? Yo les voy a dar los beneficios en ayuno, que eso tiene que ser una de las cosas que nosotros tenemos que, que ver, cómo nosotros vamos a hacer para que el limón lo podamos consumir. En agua tibia. Debes utilizar agua limpia, agua purificada, no pongas agua fría. El agua fría, el cuerpo tarda en procesarlo porque tiene que calentar esa agua. Los limones frescos son mejores orgánicos si es posible y nunca el jugo de limón embotellado. Exprime medio limón en cada vaso y bébelo a primera hora en ayuna. Tiene muchos beneficios, tantos beneficios que te vas a quedar asombrado de qué cosa puede hacer el limón. Ella ha dicho la doctora que el limón ayuda para la digestión. Dice, vamos a tener... Disculpe, para, para la digestión, para la cicatrización. Dice, vamos a ver. Tenemos una pregunta. Dice, ¿el limón criollo tiene los mismos beneficios que el injerto? Claro que sí. El, el problema con el injerto es que ustedes saben que son limones plantas, ¿no? que no, no los podemos agarrar y, y sembrar, no nos van a dar fruto, pero el limón criollo y el limón injerto sí tienen lo mismo. Ayuda a eliminar, verdad, las materias o materiales no deseados y las toxinas del cuerpo, debido a su composición atómica similar a la saliva y al ácido clorhídrico de los jugos digestivos. Alienta al hígado para producir bilis. Ya, los limones también son ricos en minerales y vitaminas y ayudan a aflojar las toxinas en el tracto digestivo, a limpiarlo. En otras palabras. Las cualidades digestivas del jugo de limón ayudan a aliviar los síntomas de indigestión como el ardor de estómago, los jerutos y pregunta. la distensión abdominal. Ahí tengo una pregunta que me gustaría que no aclaren. Bueno, yo me pongo como parte de la audiencia, ¿verdad? La mayoría de las personas tienen la mentalidad de que, que el limón, por ser ácido, es malo. Para las personas que padecen de gastritis. Y ahorita usted nos está, nos está diciendo que para aquellas personas que padecen de ardor de estómago o para personas con problemas de dispepsia, con problemas gastrointestinales, está indicado el, el tomar limón. Entonces, me gustaría que nos explicara eh, el comportamiento del limón siendo un ácido el comportamiento del limón ya dentro de nuestro cuerpo. Ok, lo primero, ¿por qué en agua tibia? Acuérdense que nosotros <laughs> tenemos nuestro cuerpo una temperatura adecuada, entonces cuando el cuerpo lleva un ácido, si lo lleva eh, a la temperatura ambiente no nos va a hacer nada en el esófago. El agua tibia es para que no nos dañe el esófago el limón, pero ya en el estómago este limón se vuelve en la sustancia más alcalina que hay, por todos los iones que lleva, ya que no solo lleva el pH de limón bien ácido, pero ya cuando está en el estómago, por los componentes y los minerales que lleva, se convierte en un potente alcalinizador y por eso es que nosotros lo recetamos para aquellas personas que tienen incluso úlcera. Ahora, expertos en el tema recomiendan que el agua de limón caliente para los enfermos con cáncer, puede ayudarles a estimular su eh, sistema digestivo. Usted sabe, doctora, que hay mucho, mucha gente con cáncer que tiene problemas para defecar, más aquellos cánceres que son del tracto digestivo. Entonces, esas personas eh, tienen problemas para defecar, entonces, hay que darles limón. Agua tibia de li con limón limpia también su sistema, es un diurético. El jugo de limón ayuda a eliminar los materiales no deseados en parte, porque los limones aumentan la tasa de orinar en el cuerpo, otra cosa que nosotros llamamos la tasa de filtración, o aumenta la cantidad de orina. Por lo tanto, al tomar jugo de limón, las toxinas se liberan a un ritmo más rápido lo que ayuda a mantener la salud del tracto urinario. El ácido cítrico de los limones ayuda a maximizar la función de la enzima que estimula el hígado y ayuda a la desintoxicación. Así es que a consumir limón en agua tibia, eso es algo muy, pero muy bueno para nuestra salud, doctora. ¿Y los niños desde qué edad pueden empezar a consumir limón? ¿Ya después? ¿O solo para los adultos? Ok, aquel niño que le dan exclusivamente pecho por seis meses, esos niños pueden consumir limón a partir del sexto mes. Si le dan pecho exclusivo. Si a ese niño no le dieron pecho exclusivo y comenzaron a introducirle leche, entonces ese niño... No es recomendable. No es recomendable porque le puede dar alergias. alergias no sé, imagínate. por eso se debe introducir el limón dependiendo de la evolución del niño a los nueve meses o al año. E incluso hay algunos que hasta los dos años. ¿Qué hace agua tibia con limón en nuestro sistema inmunológico? Por la vitamina C, el limón es un gran aliado para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué es ideal para luchar contra los resfriados? Son ricos en potasio, los que estimula el cerebro y la función nerviosa. También ayuda a controlar el potasio y la presión arterial. El ácido o la vitamina C que se encuentra en los limones posee efecto antiinflamatorio. Se utiliza como apoyo complementario para el asma y otros síntomas respiratorios. Además de que mejora la absorción de hierro en el cuerpo, ya que el hierro juega un papel importante en la función inmune. Los limones también contienen saponinas que muestran propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a mantener el, el frío o la gripe o el resfriado común, como decimos nosotros, lo mantienen a raya. Los limones también ayudan a reducir la cantidad de flema producida en el cuerpo. Así es que a consumir agua tibia con limón es muy necesario que usted consuma agua tibia con limón todos los días. Equilibra los niveles de pH. Los limones son uno de los alimentos más alcalinizantes para el cuerpo. Son ácidos, yo sé, pero dentro de nuestro cuerpo son alcalinos. alcalinos. Así es que los limones contienen tanto ácido cítrico como, como ácido ascórbico, ácidos débiles fácilmente metabolizados en el cuerpo, permitiendo que el contenido mineral de los limones ayude a alcalinizar la sangre. Ahí está su respuesta que yo ya se la había dado. Los estados de enfermedad solo se producen cuando el pH del cuerpo es ácido. Cualquier enfermedad como cáncer hipertensión, aterosclerosis. Todas las enfermedades, doctora, tienen que ver con el pH de nuestro cuerpo. ¿Cuánto pH está el cuerpo de ácido? Entonces, cuando nuestro cuerpo pasa mucho tiempo ácido, entonces nosotros nos enfermamos más. Hay que ver agua de limón con regularidad, ya que le puede ayudar a eliminar la acidez total del cuerpo, incluyendo puede eliminar el ácido úrico en las articulaciones, que es una de las principales causas de dolor e inflamación. Vamos a decir la producción, ¿cuánto nos falta de tiempo? Bueno, a consumir limón. abundante limón todos los días. Resumiendo, tiene propiedades anticancerígenas, nos ayuda a prevenir eh, problemas de hipertensión arterial nos ayuda a la cicatrización, equilibra nuestro pH, ¿verdad? Porque tiene propiedades alcalinizantes dentro de nuestro cuerpo. Uh -huh. Además de, la, de, la, de las propiedades que hemos dicho, el jugo de limón es muy bueno para limpiar las manos y la piel cuando tiene mucha grasa. Aumenta Por su nuestro, componente de vitamina C, doctora. Aumenta nuestro sistema inmunológico, nos puede servir de, 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 de desodorante para evitar químicos en nuestro cuerpo. Así también nos sirve también, doctora, para quitar las manchas, para disminuir las arrugas. Así, ¿ya? Es. Así es que la piel se va a ver sana y radiante. Ya, sana y radiante. Y eh, también va a matar algunos tipos de bacterias conocidas por causar el acné en la piel, ¿no? Ayuda pues, a adelgazar a aquellos que ajá. quieren adelgazar. Así el agua es. tibia en ayuna, sí, ¿verdad? El agua tibia en ayuna, doctora. Eso, agua tibia con limón, con limón en ayuno. ¿Ya? Ok, el agua te da energía y mejora tu estado de ánimo. Eh, sabemos que esta agua tibia, cuando los iones que tomamos a través del limón cargados positivos, cuando entran en los alimentos, en el tracto digestivo e interactúan con las enzimas cargadas de forma negativa, se produce una reacción. El limón es uno de los pocos alimentos que contiene iones con carga más negativa proporcionando a tu cuerpo más energía cuando entra en el tracto digestivo. El aroma de limón también, doctora, tiene propiedades energizantes y mejora el estado de ánimo. El olor del jugo de limón puede mejorar tu estado de ánimo y ayudar a despertar tu mente. El limón también puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión. ¿Ok? Se nos ha agotado el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Qué lástima. Pero la doctora estaba resumiendo, estaba resumiendo aquí y nosotros tenemos que ver qué cosas nosotros tenemos que ver para que nosotros podamos hacer muchas cosas como el... el el hecho de, de tener, eh, el hecho de tener que hacer uso de este producto que todos nosotros debemos de tenerlo en nuestros hogares, en nuestras mesas, con la ensalada, acuérdense que el limón, en todo, el limón va en la todo. vitamina C es necesario mm -hmm. para producir la reacción de que la ensalada lleva mucho hierro y el hierro eh, está en forma de férrico, y nosotros tenemos que tenerlo como hierro ferroso. ¿Ok? Bueno, creo que vamos a, a terminar con una oración y creo que vamos a, a, a tener que hacer ya el final del primer programa del año. Doctora. El primer programa del año. ¿Sí? El primer programa del año. Pareciera mentira, pero es cierto. Ya finalizando el, el, el primer programa del año, vamos a, a dejarle a la doctora la palabra para que ella nos despida en oración y que les recordamos que su programa Salud y Vida en Abundancia lo vamos a tener con ustedes el día jueves a las 7 de la noche. Y también queremos recordarle que su programa Salud y Vida abundancia se transmite los días sábados como su segmento de salud espiritual y los días domingo a las 8 de la mañana. Recordarles también que su programa es de prevención, doctora. Aquí nosotros estamos previniendo enfermedades. Eh, no estamos dando las causas de las enfermedades, sino cómo nosotros debemos de prevenir las enfermedades. Oración, doctora, que ¿cuánto nos queda? Ok, solo oración, doctora, que ya tenemos un minuto nada más. Okay? Bueno, oremos. Buen Dios, que moras en los cielos, en este momento te queremos dar gracias infinitas por todos esos frutos maravillosos que dejaste en nuestro medio para que nos alimentemos y a la vez nos sirvan para prevención de enfermedades. Gracias por este tema. Suplicamos por las personas que lo escucharon, que puedan llevar todos estos, todos todo estos. Eh, principios, todos estos consejos a la práctica para que puedan estar sanos y comprender tu palabra sagrada. Quédate con nosotros y con todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Te pedimos por los enfermos, por los que hoy oramos también, Señor, que seas tú con ellos. Todo lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. La 7 Televisión Internacional presentó Salud y vida en abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades. A través de una alimentación saludable. La 7 Internacional Sanando, educando y reconciliando.